Señor, abre mis labios. Entrate en la presencia del Señor con aclamaciones. Entrate en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrate en su presencia con aclamaciones. Entrate en la presencia del Señor con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Del Señor con aclamaciones. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. En la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamación. Pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para dejar en las plazas, el amor es amigo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tu Padre viste como hermanos. Señor, me quieres para abrir las guerras y a librar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Sobre querubines resplandece, ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restauranos, hasta cuándo estarás airado, mientras tu pueblo te suplica. Gracias a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos restaurados, brille tu rostro y nos salve. Sacaste una ley de Egipto, expulsaste a los gentiles y las trasplantaste. Altísimo, extendió sus sarmientos hasta el mar y sus dones hasta el camino, porque has derribado su cerca para que la saquen los viandantes, la piso de los jabalíes y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Acepta que tu diestra ganó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y han prendido fuego, con un ramiro hazlos perecer. Arrepentiremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos restaurados, brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciad a toda la tierra. El Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí. Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. También para el Señor que hizo promesas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios nuestra fuerza, dad vítores a Dios de Jacob. Las citas de plata y las armas, tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, porque es el poder Dios de Jacob. Una norma establecida para José, al salir de Egipto. Hoy con el lenguaje desconocido retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la escuela. Clamaste la visión indelible, te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente. Me iba. Escucha, pueblo mío, hoy testimonio contra mí. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás a un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que pudiese por sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. Los que aborrecen al Señor te adularían, y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre, bendito en ti, Señor. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado el regimiento a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Que no libra de nuestros enemigos, y todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Mira, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque has delante del Señor preparan sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas. Digámosle con humildad: ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada, así andaremos por sendas de vida nueva. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día, y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre, y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. A ti, Señor, que eres la luz verdadera, la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Oh Reina. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En esta Santa Misa le pedimos a Dios nuestro Señor que todos nosotros sintamos este llamado de Jesucristo el Señor para evangelizar a nuestros hermanos. En esta Santa Misa también le pedimos a Dios nuestro Señor, por Monseñor Enrique Glennis, santo, le pedimos que lo bendiga abundantemente a él y su ministerio. Igualmente por el Padre Filemón, que el Señor le conceda el eterno descanso. Y a todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días, se acercó Judá a José y le dijo: con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tú, Señor, nos preguntaste, ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos, sí, tenemos un padre anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió. Su padre lo ama tiernamente. Entonces, tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo, para que yo lo vea con mis propios ojos. Pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde estaba nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos habías dicho. Nuestro padre nos dijo, vuelvan a Egipto y cómprenos víveres. Nosotros le dijimos, no podemos volver, a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón, si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, ya saben que mi mujer me dio 2 hijos, uno desapareció, y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido, y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este. Si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor. Entonces José ya no pudo aguantarse más, y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de allí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos, lo oyeron los egipcios, y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después le dijo a sus hermanos, «Yo soy José, ¿vive todavía mi padre?». Sus hermanos no podían contestarle, porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, «Acérquense». Se acercaron, y él continuó, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan. No se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos los pródigos del Señor. Recordemos los prodigios del Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos los prodigios del Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios le acreditó con su palabra. Recordemos los prodigios del Señor. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo liberó, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos los prodigios del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice: vayan y proclamen por el camino, y ya se acerca el reino de Dios. Vayan y proclamen por el camino, que ya se acerca el reino de Dios. Jesucristo nuestro Señor nos manda a la iglesia, a toda la iglesia, que vayamos y proclamemos el reino de Dios con la oración, con la palabra y con los hechos. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la suma de todas las bendiciones y gracias que Dios nos concede. Es un reino de paz, de justicia, de amor, de misericordia, de fidelidad a Dios, de paz. Y esa paz es el mismo Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor es Rey. Y precisamente lo vemos en este tablero, delante la cabeza de Jesucristo, el Señor, arriba. Jesucristo, Nazareno, Rey de los judíos. Y Dios aprueba esto resucitándolo al tercer día. Jesucristo es el reino de Dios. Y precisamente nos manda que prediquemos con esos milagros, estos prodigios, curando a los enfermos, expulsando a los demonios. Esta es una labor muy importante para la iglesia. Nosotros debemos dar vida. Y el corazón de esa vida es el amor, porque Dios es amor, y quien ama se hace semejante a Dios, se hace hijo de Dios. El amor, pues, nos hace ser hijos de Dios, hijos del reino de Dios. Pero también nos dice que seamos pobres. Pobre el que confía en Dios, no confía en las riquezas, en los demás, confía en Dios. Pone toda su confianza en Dios nuestro Señor. Y precisamente por eso Pedro y Pablo y todos los apóstoles predican a Cristo muerto y resucitado. Y así lo hace la Iglesia, y así lo seguimos haciendo todos y cada uno de nosotros, predicando a Cristo muerto y resucitado. Y precisamente ahí está nuestra paz. Imaginémonos este momento en el que Jesús está con los apóstoles. También estamos nosotros y nos dice: la paz del Señor esté con ustedes. Esa paz que nadie la puede dar más que Dios, que va más allá de las guerras, de la ausencia de las guerras, más allá de la abundancia de bienes, la paz. Ese es lo que es el reino de Dios. Y precisamente como una figura, como una preparación a esto, lo vemos en la primera lectura, como José se hace conocer a sus hijos, a sus hermanos. Yo soy José, su hermano de ustedes. Y se reconcilia con ellos. Vengan, no tengan miedo, soy yo. Pero sobre todo, nos habla de la divina providencia. Dios me manda aquí para la salvación de ustedes. Y si alguien no ha hecho esto, precisamente esta evangelización, es la Santísima Virgen María de Guadalupe en el acontecimiento guadalupano. Nos evangeliza a través de la flor del campo. Es decir, de la verdad y del amor, de la misericordia, de la congruencia. Nos concede la honestidad, sobre todo esa fidelidad a Dios. Por eso la mejor manera de evangelizar es que nosotros estemos en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y miren, qué grande es Dios, qué misericordioso es Dios con nosotros. Todos los días que celebramos la Sagrada Eucaristía, nos alimenta con la carne de Jesús y con su sangre. Ojalá, y dámosle a Dios nuestro Señor que nos conceda de veras a nosotros ser evangelizadores. Examinémonos cómo andamos en este mandato de Jesucristo el Señor. ¿De veras evangelizamos con la oración, con la palabra, con los hechos? Guardemos un momento de silencio y pidámosle a Dios que nos envíe al Espíritu Santo para que nos fortalezca y podamos crecer en este mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo y evangelicen a toda criatura. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Después de cada oración respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Padre, escúchanos. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Oremos. Padre, escúchanos. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Padre, escucha. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Padre, escúchanos. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las importantes. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios suscite en la Iglesia predicadores del Evangelio, que como San Antonio de Padua atraigan con fuerza a los fieles. Oremos. Padre, escúchanos. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora, y nos mandó que la ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre, derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, en particular tu hijo, sacerdote Filemón Cepeda. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, San Enrique y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique de modo que, por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. nos daban la bendición como se da ordinariamente en la misa, porque vamos a llevar procesión a Jesús sacramentado a su capilla y así lo podamos adorar durante el día. Cuando vaya pasando delante de ustedes, hagamos un acto de adoración a nuestro Señor. Se pueden hincar, se hincan. Gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quod in mundi prestium, fructus ventris generosi, rescet pudicentium, nobis datus, nobis natus, ex indacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine, in supreme notte cene, Convens cum fratidibus, observata lege plene, civis in legalibus, civotur vetuotene, seda suis manibus, per buncado panem vetur, per vocarmene vicis, quae sanguis Christi menon, etsi sensus deficit, affirmandul consinceron, sola vitae sufficit. Cantemos al amor de Amen.